¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2023. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Buenos días, Yelandra. Buenos días. Hoy jueves. Sí. Está haciendo un calor, Virgen Santa. Tendremos por la visita a la nación, el polvo de Sahara, que estará hasta septiembre, según dicen. No, pero si seguimos así, yo creo que nos vamos a derretir. Pero hay que hidratarse. Sí. A los pacientes con problemas cardiovasculares y con hipertensión, tener cuidado, hidratarse, sí. El ejercicio es vital. Ya tú sabes. Complicado. Pero bueno, antes de nosotros entrar, señores, miren, ustedes saben que el día de ayer todo eso era Pegasus, intervención y todo por aquí, todo por allá. Pero antes de, vamos a dedicarle unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Te pido que en este nuevo día me ayudes a amarme, amar y servir, porque es en el amor donde está la esencia de la vida. Permíteme vivir y disfrutar intensamente de mi presente y las bendiciones que hay en mi camino, y no me dejes tener tristeza por sueños del pasado o ansiedad por pensar en el futuro. Por favor, nunca te apartes de nuestro lado, pues nuestras vidas son plenas y dichosas porque tenemos la certeza que a donde vamos, tú siempre vas con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre sintonizarnos en la televisión, señores, en WIN Canal 1, en Altice Éxito Visión Canal 38, en Claro Cablenet Telenor Canal 60, Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44 y 317 Blum TV. Y en nuestras plataformas y redes sociales estamos en CTV RD, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. Así mismito. Y si aparece otra más adelante, también. Mientras tanto, sí, ahora con este tema de las aplicaciones, el espionaje y todo eso, y el contenido de la... ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Al final del día. Manuel, explícame este escándalo de la Cámara de Cuentas. No, mira. Ya no es de cuento. Hasta la calculadora de ellos mismos tiene problemas. Mira, yo dije que eso de la Cámara de Cuentas, eso está como la... Yo no sé, porque tú eres Popi. Yo Popi. Tú eres Popi. Yo no soy ni nada de eso. Como yo soy una persona que viví en barrio y conoce los barrios. Eso es, el que ha vivido en barrio sabe lo que es esto. Siempre hay unos callejones que tú entras y al final, cuando tú llegas al callejón allá, hay un reguero de casa y viven como 20 familias. Entonces, y siempre hay como 4 o 5 que son amas de casa, que pasan el día entero ahí bochinchando y los chismes y para aquí. Eso es lo que parece la Cámara de Cuentas. Un bochinche ¿cómo es que se llama? ¿Dónde estaba el Chavo del Ocho? En el barrio, ay Dios. La vecindad. La vecindad. Eso, la querida vecindad. Así mismo. Eso es lo que es la Cámara de Cuentas. Pero también tiene problemas de calculadoras porque no son tan diestros en los números que hasta ellos mismos se les perdió la cuenta. Sí. Vamos a ver esto, señores. Miren, y dice así: la Cámara de Cuentas o Cuentos señala inconsistencia en estados financieros.
El análisis, que también incluyó la ejecución presupuestaria, se entregó al Congreso en medio de crisis internas. En medio de la crisis interna de ingobernabilidad a lo interno del Pleno de la Cámara de Cuentas, como lo reconoció este martes su presidente, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, la institución entregó ese mismo día al Congreso el informe de análisis y evaluación de ejecución presupuestaria de la rendición de cuentas generales del Estado. La compra de bienes en tránsito transitó, señores, por 78.4 millones de pesos. Inconsistencia entre el Sistema de Información de Gestión Financiera, SIGEF, y el Sistema de Administración de Bienes de Estado, SIAP, por 120.8 millones de pesos. Y un déficit acumulado de 624 millones por el Banco Central. Son algunos de los 9 puntos de mejora señalada respecto a los estados financieros del gobierno central y consolidado. Estos hallazgos son resultados de una auditoría sobre el estado de recaudación e inversión de las rentas ERIR durante el 2022, que incluye otras acotaciones realizadas al estado de cuenta de ahorro, inversión y financiamiento CAIF del gobierno central, así como el estado de la deuda pública del sector público no financiero. De igual manera, el informe da cuenta el uso que se le dio a los recursos públicos a través del análisis de la formulación y ejecución de presupuesto de las distintas entidades del gobierno. Al analizar los estados financieros, la auditoría reveló que en la cuenta de inventarios de bienes y consumo, el programa de medicamentos central de apoyo de logística, PROMESECAL, registra unas compras en tránsito de 78.3 millones de pesos. Al respecto, la entidad explicó que se trata de pagos de anticipo a proveedores desde el 2015 que se han ido amortizando con las recepciones de los bienes y que quedan solo pendientes 28.9% de este monto, equivalente a 22.7 millones de pesos. Esta situación evidencia que esta cuenta no ha sido actualizada con los registros pertinentes conforme a los informes remitidos. Señala el informe que recomendó sanear esta partida para que reflejen el estado actual. En las inconsistencias, señores, por su parte, al revisar las cuentas de activos no financieros, propiedades, plantas y equipos netos, la Cámara de Cuentas advirtió que existen inconsistencias entre los datos del Sistema de Información de Gestión Financiera y del Sistema de Administración de Bienes del Estado, ambas herramientas del Ministerio de Hacienda. Se trata de adquisiciones y evaluaciones de bienes que ascienden a los 120 millones de pesos y que se encuentran sumado al total de los registros por la Unidad Ejecutora de las Cuentas Contables, SIGEP, pero no así en el SIAP, cuyo total reportado es de 189 millones de pesos alrededor, por el mismo concepto. A esto, la Cámara de Cuentas señala que hay 26 millones en activos que no están registrados en el SIGEF y que, por tanto, están excluidos de las recaudaciones de la renta del Estado. Cuando se evalúan los costos reportados, ambos sistemas por tipo de activo se detectaron diferencias valoradas de 100 millones de pesos. A esto, la Cámara de Cuentacuentos señala que hay 26 millones en activos. Señores, ¡ay, mi madre! Y en los pasivos contingentes, aquellos que se derivan de hechos específicos del pasado, presente, de los estados financieros del gobierno dominicano, totalizan a 664.333.000. ¡Ay, Dios, Padre Todopoderoso! Y la rendición de la propia Cámara de Cuentas. El análisis entregado al Congreso Nacional incluye que la propia rendición de la Cámara de Cuentas contó con un presupuesto de 1.474 millones asignados a esa entidad y se ejecutó un 67.8% en la ejecución por centro de costos. La dirección de autoría recibió 319 millones de pesos, seguida del Pleno con 219 millones de pesos. Bájeme esa foto, que a mí se me fueron los números tan temprano. Las neuronas me empezaron como a... Tengo como una planta termonuclear así, explotando adentro. Ajá. Porque, ¿y esto? Mira, hay mucha gente que está diciendo que lo que pasa dentro de esa Cámara de Cuentas es que es por lo mismo que pasa en todas las instituciones del Estado. Temas de controlar la parte económica. Ya tú sabes, esa Cámara de Cuentas le entran más de 1.000 millones de pesos. Y por eso es que dicen que está el tema de que tú me dices, yo te digo, de que las tres mujeres hacen lo que ellas digan, de que Yanel dice que es un preso de confianza, y tú me das y yo te digo, y esto y que lo otro.
Al final del día, yo digo que ellos son unos mediocres toditos. Que son unos profesionales mediocres. Porque usted, tú y yo estamos aquí para hacer un trabajo, ¿verdad? Sí. Después que estas cámaras se apagan y tú sales por esa puerta y yo también, no importa si tú y yo somos enemigos. Ahora bien, a nosotros se nos paga para hacer un trabajo. Profesionales. Profesionales. Yo no puedo venir aquí a estar contigo un dime y un direte y una cosa. Van a decir, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa aquí? Entonces, usted tiene que hacer su trabajo independientemente de, como digo yo, como manda el librito. Al momento que usted no lo pueda hacer, usted agarra y se va para su casa y renuncia. Porque es que aquí también la gente cree que las instituciones son herencias y no es así. No es cuestión de herencia. Yo nunca, mira, en el pasado, en las administraciones pasadas, señores, lo que veíamos de la Cámara de Cuentas era que maquillaban las cifras. Uh-huh. O sea, tenían todo organizado. Correcto. No había esa diatriba, ese conflicto, ese chimoteo, ese dimite direte entre el pleno. Me voy a remontar Danilo Medina, Leonel Fernández, el mismo Hipólito, hasta el mismo Joaquín Balaguer. Uh-huh. O sea, yo nunca había visto eso se ha arrabalizado. Sí. El Estado está arrabalizado. Eso está increíble. Entonces, es como dicen, es decir, la ropa sucia se lava en su casa. No. Aquí se ha perdido lo que es la profesionalidad. Tú sabes que este ha sido el gobierno que no respeta al profesional, no respeta al de la carrera. Violenta los códigos laborales, los códigos éticos. Sí. Yo me he quedado estupefacta cuando yo veo eso. Miren, yo no quiero imaginar cómo debe de estar el Banco Central. Al viso yo le voy a llamar el mago y el malabarista, porque la Cámara de Cuentas también es un soporte para la institución. Correcto. Y el de Hacienda. Yo digo que yo mirar a ver cómo es que, porque yo no sé en realidad al fin del día la ley, cómo es que dice para poder escoger estas personas que están aquí. Pero yo hiciera algo y los evaluara todito y le digo, no, mire, usted. Tú sabes lo que me, su casa, la suspicacia que me levanta eso. ¿Hacia váyase. Dónde van mis impuestos? A donde han ido siempre, tirándolo para arriba. Los impuestos de nosotros, como tú no has visto los tigres cuando van a la discoteca, que agarran el dinero y le hacen así. Así son los impuestos del dominicano siempre. Vamos a tirar dinero. Ayer estaba yo en una institución. Sí. Claro, eso no es por parte de la institución. Pagándole unos boletos a una joven. ¿Por qué? Porque había una persona que la van a operar y el seguro no le cubre. Entonces, están haciendo una rifa para las madres, para recaudar fondos y poder operar a esa joven. Porque ella ya la habían operado anteriormente, por eso, por el tema de las venas. Entonces, esta nueva operación, hubo un tema con el seguro, que ella tuvo que cambiar, no sé por qué. Entonces, hay que operarla otra vez. Y el seguro no le cubre. Las ARS. ¿Todavía estamos en esa misma? Así mismito. Ah, pero el colegio médico entonces, no sale ahí a eso. Entonces, ya tú sabes, por ahí te digo que los impuestos de nosotros es así que se tiran para arriba y al final del día nosotros, como somos unos simples mortales, cuídese y que le vaya bien. Mira, te voy a decir algo. Aquí se necesita una intervención urgente. A la clase política, yo y a la oposición, váyanse preparando desde ya. Vayan solicitando información por el libre acceso a la información pública y se le puede apelar al silencio administrativo en caso de que no le quieran informar, ustedes lo agarran la prensa, porque ya ahora con la libertad de prensa, con toda la verdad ventilándose, porque nosotros estamos jugando con un escenario donde no vamos a tener más el control. Y este nuevo orden mundial... ¿Pero quién que no va a tener más el control? Nosotros, el Estado y todo esto. Nosotros estamos jugando con que ya, óyeme, la información es global. Sí, es global. Es global. Y se están trabajando controles, pero controles internacionales. No controles de que yo como país, yo voy a hacer la ley que me da la gana. No. Controles éticos donde se va poco a poco
depurando, sancionando, que yo más adelante voy a tocar de eso, porque ayer en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, señores, se tocó y está muy avanzado el proyecto que viene, que va a proteger la información, periodista, investigación y todo eso. Eso lo se habló en la UNESCO, se habló en Naciones Unidas, y yo no, yo pensaba que era este escenario iba a ser como un bla, bla, bla. Pero no, no era un bla, bla, bla. Ya estamos, oye, aquí, que incluso hay proyectos sometidos y hasta hay tipificaciones en lo que es el crimen de la información. Y hasta se está hablando de la figura de los cibermercenarios. Ok, mire, señor director, usted tiene por ahí un videíto con respecto a los comunicadores que hicieron una rueda de prensa ayer. Colóquelo, a ver. Usted lo puede colocar, por favor. Porque hablando de eso, Yelandra, que tú tocaste ese tema. Sí. La semana pasada, o el fin de semana, hubieron dos programas de aquí, de República Dominicana, que lo sacaron del aire. Ah, míralo acá. Póngale audio, señor director. Política es que de manera sospechosa han sido sacados de la parrilla de las distintas emisoras y canales de televisión. La salida de un programa que, número uno, cumplía con los requerimientos del grupo. Porque nosotros, los colegas, no los que estamos aquí, los detrás de cámara, sufren a diario agravios. Es el momento de decirle al país y al mundo de que esta nueva generación de comunicadores, que si nos ven a todos con ideas diferentes, pero con un solo objetivo, la libertad y difusión y expresión del pensamiento. La casualidad, siempre que se trata de perseguir periodistas o sacar medios de comunicación, no hacen esquina, no hacen esquina con lo institucional. Estamos unificados, sin importar el canal, el medio o las simpatías que pudiera tener alguno de nosotros. Nosotros somos uno. Bueno. Mire, señor director, entonces quise poner ese videíto, por ya como tú estás hablando de eso, porque creo que el fin de semana sacaron dos programas de aquí de la radio local. Ellos dicen que tenían buen rating, pero le informaron que salían del aire. Ellos dicen que por sus comentarios. Por sus comentarios. Comentarios que al gobierno supuestamente no le favorecían. Y que las plataformas donde ellos estaban tuvieron presión y tuvieron que sacarlo. Yo en realidad digo lo siguiente con respecto a eso. Yo entiendo que, como tú dices, ya la información es global. Sí. Incluso aquí en República Dominicana hay periodistas que los han sacado de canales, han puesto ellos su canal de YouTube y se han ido a las redes sociales y le ha ido mejor. Sí. Le ha ido mejor porque, y se hace viral. Porque consiguen más dinero, pero hay muchos que por esos canales y por esas cosas han conseguido puestos en el Estado. Ya. Y hay muchos que están ahora mismo en el Estado ganando un buen dinero. Hay unos cuantos de la Marcha Verde. Mira, te voy a decir algo. Yo creo como que eso de decir como que una persecución, eso siempre va a suceder. Oye, lo que sucede, hay algo que tenemos que ser claros y sensatos. Es bien que tú puedes ser opositor o tú no puedes estar de acuerdo con ciertas políticas del Estado. Correcto. Pero aquí hay comentaristas que critican, pero no hacen críticas constructivas de sugerencia. Es correcto. Porque es difícil, es difícil. También, como yo expliqué ayer, hablar la noticia de manera objetiva también es difícil, porque yo hago un ejercicio con todos ustedes, los que nos están viendo, de leer la noticia y analizarla y comprenderla. Pero yo entiendo la noticia según mi cabeza y mi criterio. El otro la entiende según su cabeza y su criterio. Y tenemos que buscar un punto medio. Entonces, en los comentarios, los comentaristas y comunicadores, muchas, en su gran mayoría, están parcializados o tienen una postura o una posición. Entonces, el periodismo objetivo se ha ido degradando y desapareciendo en el tiempo. Por eso es que ahora se va a retomar a nivel internacional lo que es el periodismo objetivo. Para eso se creó el Consorcio Internacional de Investigación de Periodistas, donde hay aproximadamente 325 cadenas de periodismo internacional. También está con el tema de la ciberseguridad,
para periodistas, para activistas. Tuve el caso de Amnistía Internacional con Pegasus, por ejemplo, Nuria, que fue intervenida, puede ser, realmente, les voy a decir algo aquí. ¿Pudo haber sido el gobierno? Puede ser que pudo haber sido el gobierno de Danilo, pero también hay cibermercenarios. Sí. O sea, particulares que tienen acceso a comprar esos equipos bastante costosos, montan y caen. E incluso el día 22 de abril, el Citizen Lab sometió un proyecto a la Cámara de Representantes y al Senado con respecto a lo que es las cyber mercenaries, los cibermercenarios. Sí. Porque la información es valiosa. Entonces, ¿qué es lo que está persiguiendo Amnistía Internacional? Ok, los estados, en su gran mayoría, son los que reprimen la prensa. Ese se ha dado el caso de eso. Está Irán, China, Cuba, Venezuela, el mismo Brasil. República Dominicana está en el renglón de lista amarilla por el control de la información, la manipulación y distorsión de la información. Hay otros que están rojos, que matan a los periodistas. Pero por supuesto, incluso México está rojo, Irán está rojo, Arabia Saudí está rojo, la misma Rusia. Rusia está rojo. Está rojo. Y aquí cerca de nosotros, Nicaragua. No, claro. El Salvador también. El Salvador está rojo. Está naranja. Pero naranja no es porque han matado periodistas, sino es porque reprimen la información. Pero en el caso de El Salvador es un caso específico sobre desinformación. Ah, y en Venezuela también tuvo situaciones. Recuérdate que Venezuela, cuando Chávez entra, que después sí, incluso le sigue Maduro, cerraron muchos canales de televisión. No, claro. Entonces, vamos, señores, para una pausa comercial, que de retorno hablaremos sobre las intervenciones y los periodistas. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa a todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. También pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha nuestras atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Más información en banreservas.com. Que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Thank you.
¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. ¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Bueno, señores, miren, en República Dominicana ha habido una tradicional vigilancia, no solamente a los periodistas, también a políticos, también sí, activistas. Esto es como una chismografía. Correcto. Tú sabes que aquí la inteligencia o el espionaje más bien viene siendo como el chisme. Sí. República Dominicana ha tenido un problema de que los presidentes, todos los presidentes, a excepción Balaguer y Trujillo, tenían lo que sea, no tienen el concepto de lo que es inteligencia y espionaje. Tú cariñosamente le dices Trujillo. Trujillo. Sí, porque... No, de verdad. No, Trujillo, porque es muy... Sí, yo sé. Bueno, ¿qué entonces, es lo que pasa? Entonces tú dices que yo no... No han tenido la cultura de inteligencia. Antes, okay. Diariamente Balaguer
leía todos los informes que le emitían su escuadrón. Así mismo lo hacía Trujillo. Ahora bien, cuando a un presidente, ya después de esos dos, le entregaban un informe, tú sabes lo tedioso que era leer un informe de conversaciones que era tecleado. Por eso que le dicen el caliesaje, típicamente, eso es despectivamente al espionaje, caliesaje, porque le decían caier de cuaderno, y era que anotaban todo lo que hablaban y todo lo que decía la otra persona. Entonces, las conversaciones, de que fulano dijo, menganito le dijo a Sutanejo, y eso no es informe. No. El informe es el contenido de lo que se trató y cuáles fueron las posturas. Correcto. Entonces, aquí también el informe no lo sintetizan. Entonces, para un presidente que tiene una dinámica constante, sentarse a leer unos informes de 30 páginas, 50 páginas, 80 páginas, desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana, ¿qué es lo que ha pasado? A partir del 2005, después del escándalo de WikiLeaks, ya los mecanismos de los informes de espionaje y de inteligencia se sintetizan. A ti te dicen, hazme un informe de una situación menos de 3 páginas. Como un resumen, como en la escuela. Que lo esencial. Te decían, leas ese libro y de ese libro hagamos un resumen. Y yo agarraba y sacaba lo esencial, lo que quiso decir el libro, lo importante del libro, qué quiso decir el autor con eso, y esas cosas. Pero dentro de ese mundo de la inteligencia existe la ética, la fidelidad y la lealtad. Porque en inteligencia no hay errores. Ojo, el que omite la información y el que la filtra, eso es traición, no hay error, no, tú no puedes decir, me equivoqué. Ah, entonces, no puedes decir eso, porque para eso tú tienes un grupo de analistas que depuran la información. O sea, tú tienes un globo de datos y tú depuras si es precisa. Eso no es como en las películas que van y matan uno por error. No, ese lo matan porque sabe lo que va a decir y lo van a exterminar porque tiene lo que va a decir. Okay. Entonces, pero eso es espionaje. Uh-huh. En el otro mundo, porque aquí confundimos lo que es la inteligencia con el espionaje. Uh-huh. La inteligencia es informaciones generales. El espionaje es la información de un objetivo. Ahora bien, este caso de Nuria, y también vi en el nuevo diario de Percio Maldonado, que también fue sujeto a lo que es la intervención, que sí, realmente ese es el día a día aquí, eso es un secreto a voces, que todo el mundo sabe quién interviene, quién es esto, quién es aquello. Les voy a decir algo. Y también hay otros, perdón, que tienen un cosa de persecución, una psicosis de persecución, que también dicen que están intervenidos y no están intervenidos nada. No, puede ser que en su momento, porque ya los equipos electrónicos muestran, mira, les voy a dar una, Master, te voy a mandar una captura de lo que me mandó a mí, ayer yo estaba hablando normal, trabajando, y me mandan fácilmente que necesito actualizar la aplicación, o sea, actualizar el aparato y resetearlo, porque ya estaba teniendo comportamientos anómalos. Aquí hay que andar. Master, te mando la foto. Como andaba. Dice Rapid Security Response. Aquí hay que andar, como yo digo, como andaban los narcos antes. Que los narcos agarraban y compraban un paquete de maquito de 500 pesos, que eran unos telefonitos para llamar y recibir llamadas, que no tenían, apenas tenían mensajes de texto. Te mandé. Entonces agarrar y eso. Y de que ellos tenían una semana ya con... Mírenlo ahí. Eso, y ayer yo estaba hablando cuando el tema de Pegasus, inmediatamente me sale esa alerta, ta, y tuve yo que actualizarla. Ok. Entonces, ya el mundo de la información y el mundo de la privacidad cibernética también está adelantada. Exacto. Pegasus viene siendo la punta del iceberg, porque existe otro mecanismo. Yo no soy diestra en la parte de ciberseguridad, pero está también Galileo, siempre viene actualizando. El escándalo de Pegasus viene desde el 2017. Con eso es que se capturó al Chapo, por eso es que el Pegasus sigue, tiene auge. Y la venta de ese equipo es de gobierno a gobierno. Uh-huh. Ahora bien, dentro de ese escenario existen también cibermercenarios. Sí. Sirve mercenarios. ¿Qué es lo que les voy a decir desde ahora? Señores, miren, esto es la punta del iceberg. Sí.
Si aquí, vamos a ver Nuria si va a investigar o no, pero ya esa investigación la tienen los organismos internacionales de inteligencia y de seguridad nacional, de seguridad internacional. Dígase, lo tiene el NSA de los Estados Unidos. Dígase que ahí están los federales, la CIA, Amnistía Internacional, el Instituto de Seguridad Global de la Unión Europea. Hay 65 países. El DNI también está ahí. Hay 65 países. 65 países que están rastreando todo eso. Tarde o temprano, eso es una bomba de tiempo. Sí. Y eso está en las noticias. Me extraña que ahora es que estalla. Ahora, porque desde el 2020 República Dominicana estaba en el ámbito internacional sonando de esa manera. Ahora viene una pregunta. Sí. ¿Quién desarrolla Pegasus? Israel. ¿Para qué lo desarrolla? Para inteligencia y para atacar al terrorista y detectar el tema de narcotráfico. Es lo que yo siempre digo. Crean cosas los gobiernos para tener un control, pero llega un momento que eso se le puede ir de las manos y lo agarran entonces otro tipo de personas para otro tipo de negocio o de profesión. Exacto, pero vuelvo y te reitero. La finalidad es un fin de control de seguridad, sí, nacional. Sí. Ahora bien, la empresa que es del que le vende y le suple a los gobiernos, uh-huh, no tiene el control de que, ok, le vendía a República Dominicana, ¿y para qué lo va a usar República Dominicana? O sea, ellos no tienen el control. Ahora, ¿qué hizo NSA Group sobre la venta de Pegasus? Bueno, redujo la lista, porque ellos sí tienen a quienes le vendieron el equipo. Proveyeron la lista a los organismos de inteligencia y de ciberseguridad internacional. ¿Ay? Por eso es que esa investigación está tiene como más de 4 años tiene esa investigación. Y eso es por país, son 65 países. Entonces, ¿tú me quieres decir a mí que el sistema Pegasus que estaba monitoreando a Nuria, ¿saben quién lo compró? Sí, aquí ellos lo entregaron. ¿Por qué? Ese escándalo explota porque intervinieron... Y es muy caro, y será muy caro ese sistema. Millones de dólares. Ah, pues no fue cualquiera que lo compró. No. Es muy... Le voy a decir algo. En ese entonces costaba como $500,000. Ahora debe de estar bastante... Sí, pero como quiera. Bastante, pero no bueno, todo el mundo, No todo el mundo... Un novio celoso no puede dar que $500,000 no, por puede. Una cosa esto de no esa. Es una aplicación. Ahora bien, les voy mejor a... Mejor le paga a un... ¿Cómo es que le llaman a un investigador privado? Mejor le pago a un investigador privado para darle miles de pesos. Ahora, les voy a decir algo. ¿Dónde es que explota el escándalo? Cuando intervienen a Macron, intervienen al príncipe saudí Bin Salman, intervienen a Jeff Bezos, ¿cómo? Intervienen a Bill Gates. ¿A toda esa gente intervinieron? A toda esa gente. Fueron 50 mil personas. Ah, no, pero Nuria es un chivito. ¿Y qué escándalo es que...? Fueron 50 mil personas. Oye, ahora, ¿y qué escándalo es que porque intervinieron a Nuria? Yo todavía me pregunto por qué a mí, porque eso fue la intervención más pendeja. Oye, ahora, ¿y qué escándalo? Oye, ¿de qué no, que a Nuria? La intervención más pendeja. Oye, ¿a quién han intervenido? ¿A quién? A Jeff Bezos, fue el hombre más rico del mundo. Mira, ¿a quién más? A Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, que fue presidente. Intervinieron también al primer príncipe ministro. Saudí. Sí, ah, no, Bin Salman, Bill Gates. Esa intervención de Nuria no debió ser ni noticia. Fueron 50 mil personas que se intervino. Entonces, está para Android y para Apple. Y Citizen Lab se prestó junto con activistas para la causa. Están creando e implementando nuevos protocolos en la materia de inteligencia. La pregunta del millón. ¿Puede el Estado intervenir a civiles, activistas, periodistas? Ojo. El Estado puede hacer no, lo que quiera. No, espérate. El Estado puede intervenir... hacer contrainteligencia. ¿Y cómo tú sabes? ¿Y cómo, espérate, ¿y cómo tú sabes que sí o que no? En principio, porque eso fue lo que me enseñaron. Uh-huh. En principio, si yo soy una mandataria, yo hago una contrainteligencia, uh-huh, con mis funcionarios, las máximas autoridades, Yelandra, para saber Yelandra, si están haciendo el trabajo. Chats, Yelandra, no siga. Ya, déjalo ahí. Porque déjalo ahí, ya, no siga. ¿En los protocolos?
No, ya. Es no, ético, íntegro. No, no siga pero más. Pero aquí lo utilizan porque, para el chimoteo. Porque mira lo que tú estás diciendo. Entonces, ahorita van a agarrar a todos sus funcionarios, van a decir, coche, pero Luis me está investigando. Luis está chequeando. Sí, lo que tú... es que lo saben. Ah, pero... ¿Tú has visto cuando tú vas a las instituciones internacionales que en los baños dicen, hay cámaras? No, usted, sí. Usted está siendo sujeto. Si usted es una figura expuesta pública, está sujeto Yelanda, a la investigación. No siga con eso, ya vamos a cambiar el tema. Por Dios. Vamos a cambiar ese tema ya, que te está diciendo palabras mayores. No. ¿Qué pasa? Entonces yo vi también que solicitaron por libre acceso a la información pública, vi en la prensa de ayer, de que si al DNI o al Ministerio de Defensa, ustedes solicitaron Pegasus, señores. No todo lo de seguridad nacional. ¿Pero quién preguntó eso? Eso apareció en la prensa. Periodistas. Ah, porque ellos van a decir, sí, nosotros lo compramos, para que entonces el peo le caiga no, a ellos. No, porque entonces van a revelar lo que tienen los instrumentos para garantizar la seguridad nacional. No, pero es verdad que la gente... Pero hay gente como que se creen como los ingenuos, como que somos niños. Así mismo. No, pero es verdad que tú es increíble. Pero existen protocolos en el tema de la inteligencia, existe lo que es la ética, claro. Y esos hacktivistas... está Hacking Team, está Milan Group, está el NSA, está el Instituto de Seguridad Global. Yelandra, tú como que sabes mucho de eso. ¿Tú fuiste mormona? No es que yo no sé mucho de eso. Simplemente cuando tú eres analista de la información, cuando tú vas viendo las noticias, por ejemplo, yo no me comparto con Yelandra aquí en el estudio, ¿eh? Después que ella sale por ahí, yo ni sé dónde esa mujer vive. Ay, no, yo voy a mi casa tranquila y después voy a mi oficina a trabajar. Yo ni sé dónde esa mujer vive. No, ya pero lo saben. Miren, ahorita me mandan la alerta, dije, ¡pa! Tienes que resetear el equipo. Pero vuelvo y les reitero, señores, el tema es que me extraña porque cuando yo siempre leo la prensa internacional y lo primero que uno lee son los escándalos, sí, para saber qué conflictos puede acarrear o qué puede también tener o arrastrar las consecuencias, como pasó ahora en las internacionales con Rusia y Kiev. Ay. Sí. El video está por ahí. Cuando yo estaba viendo eso, yo veo, ay, mira, Pegasus, y yo veo esa noticia y yo empiezo a leer. Entonces yo le pongo una alerta en Google Alert para saber las actualidades, las actualizaciones de esas noticias. Ese caso viene desde mucho antes. Nosotros tenemos ahora un mundo post-Snowden y post-WikiLeaks con todas las revelaciones de la información. Señores, si ustedes creen que se va a quedar esta información, esta investigación hasta ahí, no importa Nuria si la va a seguir o no, esto ya es de manos internacionales, porque hay figuras del crimen organizado, pero en la materia de cibernética. Ok. Así que vamos para una pausa comercial. Manténgase en sintonía de Noticias y TV y más. Celebremos la actitud de Sí Se Puede, de las mujeres inventoras, creadoras y empresarias en la quinta edición de la Semana de la Innovación y Propiedad Intelectual, los días 19 y 20 de abril del 2023. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres.
Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. En Win Telecom estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-200-3000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. Win Telecom, conecta tu vida. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Ahora estamos, señores, en el bloque de las internacionales. ¿Tuviste lo que pasó el día de ayer? No, el martes en la noche, que Rusia acusa a Kiev de atacar con drones al Kremlin e intentar matar a Putin. Master, veamos ese videíto, por favor. Porque ya, entonces Kiev dice que no fueron ellos, pero... No, vamos a ver en qué va a parar esto. Creo que se va a extender más y se va a tornar más tensa el conflicto. Mira, eso es algo... Decir eso yo lo veo como algo tonto. Es decir... Mírenlo ahí, ve. Dice así. Ucrania intentó atacar con drones el Kremlin y asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. Denunció la presidencia de Rusia, que amenazó con medidas de represalia. En la noche, el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia oficial del presidente de la Federación Rusa, indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web. Según la presidencia rusa, 2 drones se dirigían al Kremlin y como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioelectrónica, los dispositivos fueron inutilizados. Los drones y sus fragmentos cayeron en el recinto del Kremlin sin que causaran víctimas ni daños materiales, aseguró. Mírenlo ahí. Mira, yo veo eso por Rusia y por el Kremlin como algo tonto. Porque en cabeza de quién cabe que un país que está en guerra, que se supone que cuando tú estás en guerra, tus organismos de seguridad están activos todo el tiempo. Claro. Dice que un dron va a llegar hasta allá, hasta el Kremlin. Mira, porque puede ser que llegue al espacio aéreo ruso, puede ser que entre a Rusia, yo no digo que no, pero justamente al Kremlin, dije que va a llegar un dron. Mira, te voy a decir algo, esto viene, vamos a ponerlo, yo voy a tratar de hablarlo de manera objetiva y descriptiva. Uh-huh. Ejemplo, muchas veces, acuérdate que ¿por qué ISIS y Al-Qaeda, esas células terroristas, no se han podido erradicar o eliminar? Porque existe lobos solitarios. Ajá. Los lobos solitarios son personas que se unen a la causa. Uh-huh. Puede ser que dentro del territorio ruso, uh-huh, hay personas pro-ucranianas, ¿me entiende? Que puedan también tener esos equipos. O sea, puede ser. ¿Cómo? Porque los ataques no tienen que ser realmente, voy a mandar desde Ucrania el dron y ahí va el dron, ahí los radares están ahí. Ahora bien, si hay personas dentro,
Mira cómo Estados Unidos siempre se ha visto ser víctima de atentados locales, de terrorismo local. El maratón de Boston, de dos jóvenes. Sí, Yelanda, lo que pasa es, y discúlpame. O sea, tú me entiendes. Mira, yo he visto... Yo no sé, eso puede ser desinformación, como también, porque en estos escenarios también se utiliza lo que es la manipulación de la información, manipulación de escenas para decir, me intentaron de hacer esto y voy a arremeter con más crudeza. Sí. O sea, eso es un abanico de especulaciones, de hipótesis. Mira cómo una vez también intentaron de, hubo un atentado con Maduro, que el dron explotó como a unas tantas, que también, vamos a ver, pueden personas, de que acusaron a los Estados Unidos, pero no solamente tiene que ser Estados Unidos, pueden ser personas que estén cansados y dicen, déjame yo poner mi dron, porque el dron antes no era regulado. Cuando salió el equipo, era como el juguetico del momento. Sí, el juguetico del momento. El juguetico del momento. Y es ahora que se está regulando eso. Porque sí, el dron, aparte sirve de espionaje, aparte que sirve para tu cargar, mira cómo van a hacer taxis o deliveries por drones. Sí. O sea, vamos a verlo en un abanico de dos vías. Puede ser que sí, que había personas dentro de Rusia pro-ucranianos, como también puede ser un escenario creado para encrudecer y poder y extender más el conflicto. Exacto, porque mira lo que pasa. Un dron que sea con armas, que se use para matar y para destruir, no tiene que llegar a esa altura del Kremlin. Sí, mira, desde más lejos, un dron puede lanzar misiles y destruir el Kremlin. Entonces, yo lo que creo es, puede ser una persona así como tú dices, pero puede ser un dron de un disparatico, no de que un dron de que con armas y ese tipo de cosas, ¿tú entiendes? Sí. En caso que sea verdad. Ahora, si es un dron de verdad, un dron como lo que usan esa Estados Unidos y compañía, no tiene que de que acercarse de que al Kremlin ahí mismo, desde una altura X, desde una distancia X, yo le tiran misiles que acaban con el Kremlin. Sí, no, pero vuelvo y te reitero, los drones eran un juguete que se vendía libremente. Sí. Puede ser que una persona prorrusa, porque acuérdate que el palacio está dentro de un parque completo, el Kremlin, de donde tú visitas, te puedes pasar por turistas, porque las personas que se unen a la causa no necesariamente ellos pasan desapercibidos. Es como que tú ahora mismo, tú eres un comunicador, estamos aquí, y que diga, mira, que hay que unirse a la causa de defender la nación. ¿Qué tú vas a hacer? Tú como comunicador, tú no tienes que decir, yo me voy a defender mi nación. No, tú simplemente actúa y ya. ¿Tú sabes qué me recuerda a eso? Por eso es que así son los lobos solitarios. Sí, ¿sabes qué me recuerda a eso? Una película de Misión Imposible con Tom Cruise, Nación Secreta se llama. Sí. Él entró al Kremlin en esa película, así mismo como turista, tenía una chaqueta al revés y cuando se la ponía, se puso como un militar ruso. Él entró al Kremlin, hicieron una cosa. ¿Me recuerda esa película? Ya. Misión Imposible, Nación Seca. Bueno, vamos a ver cómo va... yo estoy analizando el escenario de cómo va a reaccionar Rusia ante esta circunstancia. Ya Kiev, o sea, Zelensky dijo que no fueron ellos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Para mí, exacto, los pronósticos están en que se va a extender y se va a encrudecer más. Bueno. Pero nada. Y por otro lado, Naciones Unidas, hay alerta, señores, alerta de sequía, ya hay hambruna. Las Naciones Unidas hizo ayer un llamado de que estemos preparados porque este va a ser el escenario, o sea, este es el año donde más calor va a romper el récord. Sí. El récord. Y dice así: ONU reporta aumento de hambre en varias regiones del mundo. Asimismo, también la Unión Europea está hablando sobre la futura crisis alimentaria, cuya crisis va a mover más a la migración. Va a haber migración de cambio climático y migración de hambruna. Los expertos pidieron que ahora mismo nos dediquemos a financiar lo que es el uso responsable del agua, el uso, las cosechas estacionarias y que tengamos un control de lo que es
ahora la dinámica en lo que es la industria agropecuaria. Usted está escuchando, Sara Hatton. Está escuchando, Sara Hatton, usted eso. Este cortecito se lo vamos a mandar por si usted no está leyendo esa noticia. No, y es que también aquí están depredando. No, porque aquí se cree que el dinero, aquí se creen que el dinero se lo van a beber como pero, el agua. Pero no solamente Sara Hatton, también está el Ministerio de Agricultura. Porque todito para, ello. Y también, porque aquí el agua se gasta más en el sector de la ganadería. Entonces hay que tener una política de responsabilidad en esa parte. Sí, pero si tú como medio ambiente le da permiso a todo el mundo, a todo el que quiere, para que deprede los ríos y para que haga lo que le dé la gana con los ríos aquí, entonces hay menos agua y entonces no va a haber agua para nada. Entonces, lo que yo me opongo es al proyecto de ley del agua, porque eso es para privatizarla. Muy lindo hablaban cuando me metieron la ley de Argentina, que es de educación agresiva para la ciudadanía y el uso responsable del agua, que incluso hay domadores y guardianes del agua. Muy bello todo lo de Perú, pero cuando me metieron la ley 276 de Chile, que Chile privatizó el agua, sí. Yo dije, espérense, túmbeme esa dos. Van por aquí por comercializar el agua de manera privada. Señores, mire, antes de irnos queremos poner un videíto. Señor director, usted tiene el videíto ahí de la campaña que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, para que lo ponga con audio, por favor, para que veamos ese videíto. It's an invasion of America. Streets flooded with poison, killing millions. Enemies and tyrants on opposite sides of the globe laugh at us. Wars threaten us. The threat of nuclear annihilation, once forgotten, is now real again. America's weakness has become their strength. The global elitists who send your kids to war, who tell you a woman is a man and a man is a woman, who teach your children their country, their faith, their beliefs are a lie. They have corrupted every facet of American government, weaponized it against you. While they watch our cities burn and violent crime skyrocket, you and your families pay the price. Out of control inflation, an economy wrecked, a nation in decline. This is Joe Biden's America. Failing, weak. But one man, one movement can change all that for us. Put America, the middle class, first. And put the globalists, the elitist, and the corrupt in their place. Bring back pride and the American dream to let the world know, don't mess with us. One man focused on the true owners of this great land. One movement focused on the true priorities. Make America great for us again. Bueno. Señores, miren, ese video le da, como dicen en el algo popular, en la madre. En la madre a Joe Biden. No, a Joe Biden, eso va a radicalizar más. Por eso fue yo te dije a ti, yo lo digo, que los demócratas le tienen miedo a Trump como el diablo a la cruz. Y está con ese video no y esa campaña que está haciendo. No solamente los demócratas le tienen miedo a Trump, los demócratas le tienen miedo a los republicanos. Sí. Porque eso es una facción que ahora mismo está, porque Trump tiene sus seguidores republicanos, sí, y discípulos que lo siguen con la misma misión, visión, valor y objetivo. Sí. Así que estaban a hacer unas campañas bastante agresivas y unas elecciones también atípicas. Sí, así mismo. Bueno, señores, hoy es jueves, no de recuerdo, así que aprendan a mirar el pasado para no cometer los mismos errores como siempre. Eso es correcto. Pasen buen día y nos vemos por aquí mañana.